Presidente Petro aterrizó en seco a disidencias de las FARC de ambos discos. Primero cese de hostilidades que cese al fuego. En medio de la ola de violencia que azota al departamento del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, agudizó su discurso sobre su política de la paz total y los acercamientos para entablar una mesa de diálogo con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. El mandatario colombiano, en un discurso que dio desde el Cauca, aterrizó en seco a las disidencias de Iván Mordisco, dejando claro que antes de pensar en un cese al fuego bilateral, debe aplicarse cuanto antes un cese de hostilidades. Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil, expresó Petro. Y añadió, ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte de los combatientes que han firmado la paz, ni al ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades afros o mestizas, pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz es básicamente acabar la hostilidad con la población civil, en primer lugar, y en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas. Incluso los combatientes actuales pueden hacer parte de esas economías lícitas para vivir de ellas en tranquilidad y en paz, anotó el mandatario colombiano.